Muy buenos días a los amigos y amigas de la prensa. El día de hoy, a las 6:45 de la mañana, tres vehículos interceptaron una caravana de dos vehículos. En el principal, lamentablemente, viajaba el coautor Facundo Cabral. Fueron copados por estos tres vehículos, uno a cada lado del vehículo principal, que traía un colero, y otro vehículo que detuvo la caravana. Dispararon al vehículo principal, concentrando el fuego sobre el asiento del piloto. El piloto es el señor Henry Aquiles Fariña Fonseca, y el cantautor Facundo Cabral iba de copiloto. En el vehículo principal iba otro ciudadano argentino, y en el vehículo colero iban cuatro agentes de seguridad del señor, entendemos que el señor Fariña. De inmediato me notificó el señor ministro de Gobernación, y yo me comuniqué con el señor embajador tan pronto como fue posible, y también con la señora presidenta de Argentina, a la que le ofrecimos no solo el pésame, las condolencias, sino la indignación que tiene el pueblo y el gobierno de Guatemala por este hecho trágico, y se le ofreció toda la colaboración y toda la información que ella requiriera. Se estableció un mecanismo ahí de comunicación rápida con ella, y se le va a mantener informada de acuerdo a cómo vayan avanzando las investigaciones. También nos coordinamos con CICIG. CICIG ya está participando en la investigación, y esperaríamos que hubiera una investigación ágil y contundente pronto. También le ofrecimos al gobierno argentino, y le hemos reiterado al señor embajador, que si quiere participar investigadores argentinos en esta investigación, en este acto criminal, son bienvenidos y serían, por supuesto, atendidos como se lo merecen. En cuanto al protocolo y los eventos que tendrán que darse para la repatriación de sus restos a la Argentina, estamos haciendo todas las gestiones para que se haga lo más pronto posible, sin afectar la investigación correspondiente, y respetando definitivamente lo que decida la familia del cantautor Facundo Cabral y del gobierno y pueblo argentino. Yo quisiera hacer un verdadero llamado a la prudencia con este caso. Es un caso de gran impacto, para que este caso, en particular por la personalidad que era Facundo Cabral, no se politice, sino que todos nos unamos para encontrar realmente la verdad y poder capturar a estos criminales. El gobierno de la República ha tomado la decisión de tres días de duelo nacional por el fallecimiento de una persona, por el asesinato de una persona que realmente estaba comprometido con Guatemala. Era un cantautor que visitó Guatemala frecuentemente, la conocía bien. Conocía muy bien los amaneceres de Chichicastenango, el Popol Vuh, y estaba muy comprometido con el mundo maya y su herencia ancestral. El señor Cabral también fue embajador, mensajero mundial de la paz en el 96, y fue propuesto a Premio Nobel de la Paz por el expresidente Carlos Arias de Costa Rica. El gobierno de la República ha reiterado su pesar e indignación al gobierno y pueblo argentino, pero también a toda América Latina y todo el mundo, ya que era un artista, y algo más allá que un artista, era un hombre que andaba buscando la armonía y como bien dice el embajador, era tenía un esquema de tolerancia muy particular que ayudaba a la armonía. Yo le pasaría la palabra al señor ministro de Gobernación si hubiera algo que agregar.